Me había pasado a comentar que este proyecto del gobierno no me coincidió con un diagnóstico. Sí. Sí, sé perfectamente lo que es, por desgracia. De hecho, yo en su momento me di... Espérate, me dejo el WhatsApp abierto. En su momento me di cuenta... Porque yo pasé por algo muy parecido. Me di cuenta exactamente por lo mismo. O sea, todo lo que me apasionaba dejé por completo de hacerlo. Y obviamente tuve que buscar ayuda profesional porque... O sea, me estaba dejando. Literalmente. O sea, te entiendo perfectamente. Yo, por desgracia, de confianza no tengo a nadie. ¿Sabes? Pero... Desde muy pequeño siempre me conocí muy bien. Y entonces... La ayuda profesional sobre todo fue para... Para entender... ¿Por qué? ¿Sabes? Porque muchas veces... Tenemos ese problema, ¿sabes? No entendemos por qué cosas y... Y se nos va de las manos. Y se nos va de las manos. Pero sí, lo mejor es no descuidarse nunca lo mental. O sea, porque... En algo físico, yo qué sé, puedes comer un poco feo un mes y al mes siguiente cuidarte y más o menos te quedas igual. Pero en lo mental, como no te empiezas a cuidar, va a llegar un momento en el que... En el que es que literalmente dejas de ser tú. A mucha gente le pasa, ¿eh? O sea... A un montón de gente le pasa. O que tienen el típico momento de, nah, yo puedo solo con todo. Eso me pasaba mucho a mí, por ejemplo. Sí. Joder, ya te dije que... Bueno, ya te dije. Ya te digo
Yo en su momento estuve horrible y dije que yo puedo con esto, que me la soplo. Y terminé muy mal, o sea, terminé literalmente dejando de ser yo. Y eso fue una movida chunguísima porque... O sea, al final es lo que le he dicho a mucha gente. Yo... O sea, la versión que conocéis hoy es bastante distinta a la versión real, entre comillas. Solo que ahora este... No, no deja de ser mi... No, ojalá fue... escucha, y va a sonar feo, ¿eh? Pero ojalá fuese solamente en Latinoamérica y sitios así, ¿eh? Ojalá. Hay en un montón de zonas de Europa que si vas al psicólogo por una depresión, te tiran de loco. O si vas a un psiquiatra, te tachan directamente de loco. En un montón de sitios. Eso sí, mientras que se lleve pronto, ¿vale? O sea, tú... No, no sé, no me acuerdo exactamente... Me acuerdo que más o menos me sabía tu edad, pero... Pero no, creo que nunca llegaste a decirla abiertamente. Contra antes te pillen algo, antes podrás vivir con ello. Tengo 46. Claro, tú concretamente, por ejemplo, sí que puedes tener una putada porque... Durante mucho tiempo a lo mejor has pensado que eres de una forma y luego no. Pero no es tampoco... No hay que tampoco preocuparse del todo. Porque... O sea... Mientras que lo trates y lo cuides y tengas en la cabeza eso... No te cambian nada. O sea, al final lo único realmente jodido es cuando no lo tratas de ninguna manera. Claro. O sea, por eso te digo, muchas veces... Que esto también es culpa de la propia enseñanza, ¿eh? O sea, hay veces que ven a un chaval que a lo mejor va un poco perdido, un poco de aquella manera, y no hacen nada porque será un vago, ¿sabes?
o a lo mejor es muy liante en Latinoamérica, no sé cómo será. Que la lía mucho, que hace mucha trastada, ¿sabes? O sea, yo, en lo personal, claro, es que al final da igual realmente lo que tengas, no son limitantes per se, ¿sabes? O sea, tú puedes seguir haciendo cualquier cosa. Ser un profesional incluso mejor que muchos, solo que la gente se calienta mucho la cabeza. Ese es el problema muchas veces. La gente se calienta mucho la cabeza. Sí. Es que ya te digo, te entiendo bastante bien. Mira, o sea, eso me recuerda. Yo, a lo largo de toda mi educación, tuve un problema. Es que yo he cambiado bastante de colegios y de. Allí no sé si será algo estandarizado, pero la educación en España no lo es para nada. Y a lo mejor puede ser el colegio o el instituto del mismo estado y ser una educación totalmente distinta. Thank you.
Y yo tuve muchos problemas. Yo tuve muchos problemas con eso. A tal punto de que en uno de los institutos en los cuales he estado, se pensaron literalmente que era tonto. Es que ya te digo, o sea, pues para que veas que no somos tan distintos, en el aspecto académico. De hecho, la única diferencia entre algunos países latinos y España es que no hay tanta gente en España que estudie más de una carrera. Y que venga de una familia obrera, o sea, una familia sin mucha pasta. O sea, aquí estudiar una carrera es pegarse un tiro en el pie. Literalmente. Y lo siento para el que se quiera estudiar una carrera. Pero es verdad. En mi país cualquiera puede estudiar. A ver, en España cualquiera puede estudiar. Pero es muy probable. Hay una universidad. Aquí no. Aquí incluso las del estado hay que pagar. Menos, pero hay que pagar. Al menos. Y no son baratas. Claro, o sea, aquí estamos hablando de que una universidad privada, ¿vale? Porque encima, según qué cosas, te comes una mierda. Estás hablando de que vas a estar pagando meses. Los pobres pueden estudiar en mi país. Los pobres en España no van ni al colegio. O sea, así te lo digo. No van ni al colegio. O sea, para que te hagas la idea, Juanqui, no sé a cuánto estará el euro. Pero para todos los libros de primaria, rondan los 200 euros, ¿eran? 200 y pico. Todos y cada uno de los libros estoy hablando. Eso, y si tienes suerte, más. Al menos los que yo compré, o sea, los de. Claro. Yo es que ahí tengo trampa. Porque mi hermano escribía y entonces todo estaba lleno de bolígrafos y todo estaba lleno de lápices y. ¿Sabes? Claro, pero es que aquí estoy hablando de la pública y este es el problema. Ahí está la cosa, que yo estoy hablando de la pública. En la privada pagas estar dentro, pero en muchos, no en todos, en los concertados creo que muy pocos te lo dan, pero en la privada sí que te dan cositas. Veas en libros y mierdas así. En la pública hay como un. Joder, ¿cómo se llamaba? Tú puedes pedir ayudas. Pero obviamente no todo el mundo que pide ayudas recibe ayudas. Quiero saber por qué está bloqueado.
juego todavía no ha salido o algo. Sí, ¿no? ¿Te imaginas que el juego de repente no ha salido? Yo me descojono. Che, che, che. Sí salió. Me asustó por un momento. Aquí, irónicamente, claro, la cosa está que en España muchas veces lo que pasa es que no puedes ni una ni otra. ¿Sabes? Va a parecer que sí, que odio España, pero tío, no. No, o sea, yo soy el primero que a mí me da rabia, tío, que pase según qué cosas. Porque yo lo veo y digo, ¿cómo es posible esto, tío? O sea, por ejemplo, yo, a mí me encanta estudiar. ¿Qué coño eres? A mí me encanta estudiar. Pero he tenido muy pocos profesores que me hagan querer estudiar. Porque al final, coño, vamos a ser sinceros. Hay muchas veces que... que te puede gustar estudiar, pero si no tienes un aliciente, alguien que te motive a hacerlo, simplemente dices no. ¿Sabes? Y hay mucha gente, hay mucho profesor. Claro. Hay mucho profesor en España que no le gusta su trabajo. O sea, en sentido literal, no le gusta su trabajo. Y hay un montón de gente que le flipa su trabajo. Mira, por poner un ejemplo, yo tuve un profesor de... bueno, un profesor y una profesora de lengua, de lenguaje, que me voy a acordar toda mi vida de ellos, porque te lo juro, hicieron una clase que, pues mira, a mí la lengua castellana me encanta, me gusta muchísimo, y aprender palabras de distintos países que hablamos la misma lengua y tal, a mí me gusta. Pero he tenido profesores que me han dado ganas de no hablar castellano. ¿Qué cojones? Claro, ahí está el punto. O sea, yo en mi opinión,
Soy de los que piensa que un buen maestro tiene que ser clave. ¿Sabes? O sea, no vale cualquier persona para enseñar. Porque hay momentos en los que, yo qué sé, imagínate, por poner un ejemplo. Yo en la época del instituto... leí el mensaje y iba a contestar. En mi época del instituto hubo un momento en el que a mí se me murió una mascota, ¿vale? Un perrito que me encantaba, era un amor. Claro, se murió. ¿Qué pasa? Que yo dejé un montón de cosas porque caí en que no quería nada. O sea, no quería hacer nada. Rollo, y me podías poner una molestación y lo que quieras, que no me iba a mover, me daba igual. Claro, ¿qué pasó? Que yo no lo... No le di importancia, dije, y en su momento dije, paso. Y yo dejé mucho, pero ¿qué pasa? Que también el profesorado en ese momento... Hay quien sí que tuvo un poco de comprensión y delicadeza ante el asunto, ¿sabes? Y dijo, vale, sí, el chaval está chungo, ¿sabes? Pero hay otros que le faltaba de decir, bueno, y si puedo lo mato yo, ¿sabes? A mí me da pena, porque encima yo sé que hay un montón de profesores, como dices allí. Sí. Sí. O sea, el maestro, el profesor... Es el que te tiene que... Ya no educar, porque eso se... Para eso están los padres. Pero tienen que... Hacer... Un trabajito extra de decir... Vale. Este chico, ¿por qué no estudia? ¿Sabes? Porque hay veces que simplemente lo que se necesita es... Apoyo. Ay, 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 ay. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, ya te digo, hubo una época que solo necesitaba que alguien dijese, puedes hacerlo. Ya está. O sea, hubo una época que era eso, simplemente. O sea, yo estaba pasando por un momento súper duro. Obviamente, no quería hablar del tema, ¿sabes? Porque encima yo he sido terco, pero terco como yo solo he podido ser. Y lo primero que pienso de esa época es... Tío, si solamente me hubiesen preguntado, oye, ¿estás bien? La mitad de problemas con la educación que tuve, yo no se hubiese tenido. Muchas veces también hablo con un poco de desdén cuando me preguntan sobre mis estudios. Porque, o sea, yo estudios, ¿vale? Con certificado y demás, tengo pocos. Solo que desde que dejé de estudiar, entre comillas, ¿no?